Bueno, amigos, pues ya es nuestro último día aquí en Bangkok. Ya estamos aquí en el aeropuerto porque ya nos vamos a Malasia. Y bueno, aquí estamos en el aeropuerto de Bangkok. Son las 5 de la mañana, amigos. Y de güey, no me traje suéter. Bueno, no lo saqué. Viajando, viaje va empezando, fronteras voy cruzando para encontrarte a ti. Navegando, siento que estoy volando, la luna va sondeando, qué ruta he de seguir. Volaré y nunca miraré para abajo. Voy cruzando. Hola, amigos. Hola, amigos. Sí, buenos días aquí todavía. Pero ya llegamos en Malasia. Ya llegamos. Fue un vuelo muy feo. Pero ya llegamos. Fueron aproximadamente 2 horas y media. It is a safety requirement that you remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. Bienvenidos, amigos, a Malasia. Be careful whenever you open the overhead compartment. Ay, ¿qué creen? Que aquí nosotros los mexicanos no necesitamos visa. You may use your mobile phone after the seatbelt sign is switched off. Llegamos. Es que aquí es Malasia. No, ellos le dicen Malasia, pero es Malasia en español. Sí. Qué difícil. Hoy mucho miedo, en serio. Solo para... ¡Ay, qué frío! Bueno, amigos, pues bienvenidos. Aquí es el aeropuerto de Malasia. Sí, tengo sueño, tengo frío. Yo creo que en Malasia sí hay frío. Aquí se hace frío. Lo bueno es que al menos traje una chamarra. Oigan, aquí comen puras sopas maruchan, aquí en Tailandia. Sí. Ahora a ver cómo es la gastronomía aquí. Estoy preparada. Ay, ellos no caminan. Miren, aquí adentro hay como... pusieron muchos árboles y cae así la cascada. ¿Para que me da frío? Ah. Estos parecen piñas. ¿Yo?
Miren, amigos, aquí uno de un pakistaní casado con una salvadoreña. ¿Vidani mira ya qué? No. ¿Qué no era aquella? ¿Y en México? México. El Salvador presente. TikTok. Mira TikTok, hay YouTube. Welcome drink. The drinks are on us. A ver. ¿Qué? Tomar. ¿Qué será? Welcome drink, free drinks, lemon tea and iced tea. Y pues ahora abordamos un autobús. Malasia, whisky. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí, ya pasamos migración y déjenme les cuento que nosotros como mexicanos no necesitamos visa para venir aquí a Malasia, o como se pronuncie, Malasia. Y pues ya andamos aquí esperando a un pakistaní porque ese sí tuvo problemas con migración. Y aquí ya tengo un buen de hambre. Miren, aquí ya estamos buscando las maletas. Ah, ya. Aquí están. Ay, sí. Ya vamos a entrar aquí. Ya, este es el autobús. Este es el autobús que nos va a llevar al hotel. Amigos, me muero de hambre. Ya es una, casi las 2 de la tarde. Aquí están los pasaportes. A veces así los viajes sí son cansados porque nada más son 2, 3 días en el país y te mueven. 2, 3 días te mueven. Y andas en chinga. Sí, amigos.
Dios, ya hemos llegado a Malasia. Tengo hambre. No, oigan, está largo. Del aeropuerto para la ciudad son como 2 horas. Yo me dormí, desperté, me volví a dormir y no llegábamos. Pero miren, ya estamos acá. Ya vieron que hay mucho edificio. Arena Star. Ya llegamos. Ay, qué bueno. Qué bueno. Enfrente del hotel donde nos vamos a hospedar hay restaurante, cafecito. Ay, qué bueno. Qué bueno. Y hay restaurante así, comida asiática. Qué malas noticias. No hay restaurantes hindús aquí. Oye, pero sí debe de haber halal. Porque es aquí son musulmanes. Miren, aquí hay este cafecito. Y toda esta parte de acá es de restaurantes. Aquí venden pollo. Y acá, este es el hotel. Se llama Arena Star. Estamos aquí en el hotel, vamos a registrarnos. Se llama Arena. Arena. Sí. Hay café y panecito. Ay, hay muffins de chocolate. Al otro lado. ¿Qué número es? 632. Mira, aquí hay un elefante. Seis treinta y uno. Ahora parece como el cuarto de la muerte, como de esos hotelillos. No hay ventana.
Yo creo que es ventana. Yo también. Ay, le hubieras dicho que nos hubiera puesto del lado de ventana. No hay. Ay, qué asco. Qué mal. Qué mal. Y unos espejos del amor. ¿Qué es cuarto? Bueno. Con mi astucia, pero yo pasé al 7-Eleven y compré un montón de papitas. Este es de barbecue. No sé cuál. Estas de parmesano. Italia. Vamos a abrir estas a ver qué tal. Italia, carbonara, parmesano. Huele a pies esto. Huele a pies. ¿Cómo? Huele a pies, o sea, pies. Ay, qué horror. Es de Italia, carbonara. A ver, pruébalas. ¿Qué tal? No. ¿Qué? ¿Está ver, fea? Chécale. No, no. Sabe a parmesano. Oye. Sí, sabe a parmesano. Acá dice carbonara parmesano. Y sí sabe a parmesano. Pero no le gusta. ¿No te gustó? Me ¿En sabe? Tu lado tienes a cargador? Sí, pero raro. Un cargador raro. ¿No te gustó? Acá dice Italia. ¿Ya conecta tu celular? Ya. Y aquí vengo jalando estas de sushi. Miren, hasta aquí hay de los Minions, y es un café, y venden pasta, venden sándwich. Horrible. Ah, esa es mi iglesia, esa es una catedral. Catedral John. Ahí al fondo. Sí. Ya no. Ya no pasamos. Él se pasó. Chapati, Mazacán, Campuc. Yo pues voy a comer comida de aquí, amigos, típica. Miren la ropa. ¿Qué tal ahí en Chapati? ¿No? No.
se me antoja algo de tomar. Malaysia. Ok, ese es Malaysia. Bueno, amigos, aquí nosotros en Malaysia. Este es país de musulmanes, pero más mejor de Pakistán. Este es país. Es bonito. Oigan, miren, aquí hay también un cafecito. Hasta venden agua perry. ¡Ay! Hay carros muy raros que no había yo visto. Mira, hasta marcas, Broughton. Y miren esta callecita delgadita que vamos a entrar. Y está, vean el techo, puras de cubete, de botellas de plástico. Y aquí tienen un mural. Pero todo esto está lleno de botellas de plástico. Ah, sí, India. Ya la hicieron. Y mira, aquí sí se parece como Pakistán, así las calles. Sí. Aquí venden mucho el mango también. ¿Qué pasó? ¿No les gustó? Este es todo la calle de indias cosas. Todo esto. O sea, toda esta calle es de India. También es la ropa, comidas, sí. Todas cosas de India. Oigan, sí, es una calle, es toda una calle de India, de hindús. Sí, por ejemplo, en esta callecita pequeñita, ahí están comiendo. Y sus caras se parecen. Acá, dulce. Ah, sí, los Golan Yamen. Sí. Todos estos son de la India. Sí. Sí, cierto. Mira las mujeres. Con lo de la frente. Sí. Las típicas flores. Todos de India. Todos son, tienen la cara de India. Aquí tienen como su colonia. Luego, ¿para dónde? O sea, amigos, literalmente toda esa calle es de la India. Hasta la gente que vende, todo. Ellos van a comer comida de aquí hindú. Yo ya me pedí un jugo de lichi y ahorita yo a ver qué encuentro de comida de acá. Ay, no manches. Miren, hay hasta biryani, roti. Ahora este, ¿qué es? Tortilla. Starbucks, roti Bombay. Hello, brother.
यार ये मैं समझ नहीं आ रहा हूं यार ये तो समझ नहीं आ रहा मतलब क्या प्राइस भी बताओ और कुछ डिशेस भी बताओ मुझे समझ आ रहा है मुझे नाम भी नहीं आ रहा इसके नाम क्या है एक गाजा Oigan, hasta la policía de aquí viene a comer aquí. Ay, yo aquí comiéndome la uña. Y miren, hay sus hermanas. Mi amigo es que eres Kentucky. Ya no vamos a comer ahí. Ahora no sé qué sea esto que están haciendo acá en la esquina. ¿Qué es? ¿Por dónde es la entrada? Y les apuesto que tampoco va a tener este Kentucky el puré de papa, la ensalada, los biscuits. Bueno, ahí están pidiendo ya. Pues ya no comieron en el restaurante de la India y miren, el Aladín se está atascando su pollo Kentucky. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí está bueno? ¿Y esto qué es? Sí es puré de papa. Sí. Aquí no son codos. Vean, sí dieron puré de papa. Cómetelo. Mira. Y en lo que ellos comen, yo pedí esta paleta aquí en el Kentucky Kit Kat. En lo que veo yo que comer. Oigan, esta paleta está bien buena. Está la Kit Kat. Rosa, crujiente, chocolatosa. Pecaminosa. ¿Qué tal tu pollo? Rico. Esta tiene una cubierta de fresa y chocolate, no manches. Crujientita. Está buena. Y pues a ver ahorita yo qué como. Amigos, de lo lejos vi un restaurante pakistaní. Ahorita ya les dije que viniéramos a ver. Y pues a ver, ¿qué tal? ¿Sí? Sí, voy. ¿Sí? Para preguntar. ¿Sí? ¿Sí es correcto?
कुर्सी फुल, मिल के कुर्सी फुल। Aquí hay para comer, ¿no? Miren, Nidhi, chécale. No, es no. De India. Sí, es de India, pero es de una parte de India, pero igual nosotros no le gusta. No. Mira, ropa, gulan jamun. Todo esto es de India. Venden la leche. La leche. Allá venden más ropa, saris. Acá también. Huele. Ah, hasta el aceite. Todo esto, ¿ve? Me huele. Todo la chile. Allá hay otro restaurante. Cade. ¿Qué hace? Ahí hay otro. Saravana Bar. Sí. Ah, pasteles, fruta. Ah, aquí se quitan los zapatos para entrar. ¿Qué dice ahí, Nidhi? Welcome, Botopura Auto. ¿Qué dice? Comer a un restaurante filipino, vamos a ver qué tal, vamos a acomodarnos. Mira, aquí, acá para el airecito. Bueno, pues ahora es mi turno, amigos, y encontré un restaurante filipino y ahora les toca esperarme a mí. Y miren, este es el restaurante. Me pedí un agua porque ya no aguanto. Y va, miren, es este.
Y pues vamos a ver qué hay. Hay sopas, sándwich. Las especialidades filipinas. Aquí hay hasta pescado, pollo. Creo que le entiendo más a los nombres. Ya consiguieron hacerse su chai. Y bueno, yo pedí un espagueti filipino, a ver qué tal, a ver qué tal nos va. Y ya, ¿qué horas son? Son casi las 5 de la tarde, las 5 de la tarde. Pues ya llegó mi pasta filipina y tiene puerco y tiene salchicha y una salsa. Y miren, me pusieron el chile de plano aquí. Vean. ¿Quieres enchilarte? Órale. Vamos a echarle unos tres chilillos. Oye, mira, miren qué rico, miren qué rico espagueti. Vamos a revolverlo bien. Amigos, qué pasta filipina ni qué mis nalgas. Es una pasta con carne de puerco molida. Qué desilusión. Salchichas y katsu. Eso es esto. Y voy a pagar 15 de aquí, de su billete. Por una pasta que ni sal tiene. Ahora sí me quedaron mal. Me perdieron como cliente. Esto hasta lo pueden hacer en su casa, amigas. Y dicen que es espagueti filipino. Van al mercado, piden carne molida, salchichas de la food, le ponen un chingo de katsu, no le pongan sal, y eso le dicen que es espagueti a la filipina, porque está fatal. Ahí le ponen, aunque sea ustedes, queso. Vean, de plano, vean. Apenas y carne le pusieron, de salchichas, ay no. Es que cuando quieres probar algo nuevo y no sabes qué, pides al chingadazo. Pero bueno, es una experiencia más. Yo que me imaginaba algo mamón, creo que lo más mamón fueron los chiles que me pusieron acá, que están repicosos. Pero de ahí en fuera, la cajetía, amigos. Ahora me lo tendré que comer. Pero ya saben, receta del día: espagueti a la filipina. Se van por sus salchichas, la carne y nada más así, le echan un chingo de katsu, de la del monte. Y hay un chingo de ratas. ¡Ay, hay más! ¿Qué es de las ratas o qué pedo? Acá. Miren, ahí va una corriendo. No, de plano, véanla. Y gorda la cabrona. Miren. O sea, salen de plano. Mírenla, hija de su. No, aquí también hay basura. Y salieron varias, es como... horrible. No, si se ve que está súper feo. A la vuelta. Sí. Y un chingo. Acá salieron tres ratas. Mira, ahí van. Ay, qué horror. Thank you.
Pero qué feo. Transfer Pakistan, India, Philippines, Nepal, Bangladesh. Chaudhary hai, hai plaza. Lekin aaj band hai. Aaj band kyun hai? Ye rab jaan ka. Bang hai isko khulna. Lo de ahí era la parte de atrás. Pero este es como un Walmart. No es un centro comercial. Es un Walmart. Aquí hay ropa. O sea, esta es la moda. Esta es la moda acá. Luego, ¿a dónde quieren ir? Así largas, igual. Blusones. Aquí hay hasta aretes en dos playeras. Se me hace este como un chedraui. No hay mucho glamour aquí. Les gusta ponerse pins. Así de edificios, y vamos a entrar aquí al Fashion Mall. Mira, ya está un software. Just like Saudi Arabia.
acá de Malasia. Ya viste ese video. ¿Vos estás llevando con eso? Ah, que hay playeras chiquitas. Camisas. No es de mujeres. Oigan, amigos, aquí la ropa es muy, 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 muy barata. Viene saliendo como a 40 pesos las playeras. Y miren este tipo. Qué de hijab, burkas. Aquí hay más. Miren, aquí en Malasia, esta es la ropa tradicional de bodas. Miren, amigos, en estos edificios que ven al frente de mí, vive gente de la India y ni tienen luz. No tienen ni luz, vaya. Un dato curioso aquí es que todo lo cierran a las 7 de la noche. Ven. Todo debe de estar cerrado a las 7. Literal, ni un minuto más, ni un minuto menos, ya cerraron todo. Ese edificio parece un dedo que está haciendo. Está bien largo. La Britney señal. Gracias. Y sí, miren. Como por obra de arte, así, zas, cerraron todo. Y eso nos estaban diciendo en la plaza. Dice, apúrense a comprar porque todo se cierra a las 7. Esta historia continuará.